Salve YouTube, en esta ocasión estamos haciendo un reaccionando a uno de mis primeros videos, de los cuales la verdad me da bastante pena traerlos, pero bueno, digamos que así empecé en YouTube y esos son mis inicios. Y nada, la temática va a ser muy simple, lo único que voy a hacer es que voy a dejar un fragmento de mi video, el cual yo no voy a interrumpir nada hasta que posteriormente acabe. Voy a dejar mis observaciones sobre lo malo que era comentando, lo malo que era jugando y sobre, digamos, mi léxico, que era completamente malo. Y pues nada, vamos al tema. Salve YouTube, en esta ocasión traigo un juego que se titula Warfest. Para los que no saben la temática en realidad cómo va, se trata de un, bueno, es un FPS. Aquí lo único que tienes que hacer es usar las armas, disparar, disparar. Esa es la única temática en realidad. En cuanto al juego, nos referimos, tiene grandes capacidades. Su motor gráfico es muy bueno. Muy bien, vamos a empezar con el primer gran error. Es que empiezo a grabar sin tener las cosas completamente listas, y mientras estoy grabando yo acomodo y todo, y ni siquiera hice el recorte de la parte en que me puse a acomodar. No, así llegué y lo pegué y dije, yolo, así ya están las cosas bien, así que listo. El segundo gran error que vi, por Dios, mi voz parecía que estaba completamente muerto. Parecía que había llegado alguien, me había clavado una estaca, me había metido un ataúd, y después salí de ese ataúd y me puse a grabar ese video. Es como que lo hacía con un ánimo que en serio era como, hasta pena me está dando este video. No sé si posterior a esto lo termine borrando de la lástima que me da. Es como que soy malo, ay Dios, malo, pero comentando en esos momentos. También era como de que me sentía triste al parecer. Ahí se ve que me siento triste y lo que le sigue. También otro punto que noté es que al parecer lo único que me refiero es es un FPS. Ya, todo bien, muchos disparos y listo. No me enfoco nada en caracteres técnicos del juego, sino que es a lo que sé, está bien, ya con eso. Pero bueno, esto no ha sido las mejores joyitas. Vamos a las siguientes joyitas que tenemos. Me pongo una mira. Mira, también como pueden verlos, puedo poner algunos instrumentos para que la puntería y rango sean un poquito mejores, lo cual no me ayudó todavía. Pero vamos allá. A ver, ¿qué tomamos? Lo que les quiero comentar, en este mapa no soy muy bueno, la verdad. Yo soy más de mapas pequeños, porque es como que más... Ahí nadie tiene muchas ventajas. Ahí todos mueren como va. En cambio esto se puede llevar por la espalda y ya. Genial, ahora resulta que en esta parte del video yo termino diciendo que pues no soy muy bueno en ese mapa, que me cuesta desenvolverme, pero realmente es como de que fallo unos disparos, o de lo como ustedes vieron, fallo uno de los disparos que era fácil matar con ese tipo de mira, ese tipo de arma y con ese tipo de agarradera. Era como que seguro tenías la muerte, no, la tenías regalada. Y yo de tonto digo, me mató porque no sé ir en este mapa. Es como, y yo jugaba bastante en ese mapa, créanme. Y aún así decía, no sé jugar muy bien en ese mapa. Era como de que no sabía jugar realmente en el juego. Era malo, no, lo que le seguía. Cuando yo hacía las kills era realmente cuando los tenía de espaldas y ya, así me las llevaba. Pero ahí termino poniendo excusas que no entiendo por qué, incluso por qué fallé ese disparo. Ahorita, en este momento me estoy cuestionando mi vida, de por qué estoy aquí ya, de por qué pude fallar eso. Pero bueno, vamos a la siguiente parte. Nos atrevemos a llevar esto también, no pude porque, como les comento, se han cuenta de que no se puede jugar solos, porque así es aquí el que mate más rápido pues ya gana, así de fácil. Genial, aquí es donde nosotros podemos detectar la demencia y nos damos cuenta que mis argumentos son completamente tontos, porque digo, aquí no se puede jugar solo y estoy jugando en un free for all, en un free todos contra todos, y no se puede jugar solo. Bien, aquí ya las cosas están mal. Un tipo me mata, lo tengo de frente, yo empecé a disparar, que y ni siquiera es como que tú cometí la tontería de poner la mira cuando lo tenía enfrente de mí, decir, ah, seguro sí lo mato así, seguro. ¿Por qué? Porque aquí ocupo un fantasma que me esté siguiendo durante todo el juego y seguro sí mato a todos, porque solito no se puede en un free for all. Es como que, ay Dios mío, qué idioteces digo en esa parte. Pero bueno, ya, vamos a la siguiente. Aquí se tiene que ir con mucho cuidado, como por ejemplo, está campeando, me mató. Cuando vean eso, avienten granadas, que es lo más eficiente en estos casos, porque una de dos, va a tener que salir y va a morir, pues no hay gran ciencia en ello. Como por ejemplo, si la persona tontería ya me vio, muerto.
Vamos a perseguirlo un rato. Espaldero. Ahora resulta que mi consejo principal es que todos se vuelvan kamikaze y se vayan con una granada en la mano o una granada al pecho, corriendo hacia el enemigo porque son camperos y se las hagan detonar junto con su cuerpo y pues, se lleven la kill, pero ustedes también se mueran. Venga, es como que muy buena idea la que les estoy dando. Es como que ni siquiera hacer las idioteces que hago y yo tal le digo que hagan más idioteces similares a las mías. Créanme, malo no es la palabra, es peor. Porque todavía voy detrás de un enemigo y teniéndolo con la posibilidad de matar sin necesidad de ir hacia él, llego, me voy hacia él, me están disparando de atrás y yo como tonto de vuélveme la cabeza, no importa, yo quiero mi objetivo. Así bien, bien normalote, es de ¿por qué no? Así es la vida, pero ustedes tranquilos, aquí la cosa todavía no termina, todavía hay fragmentos bastante divertidos los cuales sacar. Vamos a los que siguen. Como les acabo de mostrar, no va bien en cuanto a los servidores que mantienen este tipo de desarrolladores de juegos, son muy malos porque no puedo jugar nunca con una línea, ni siquiera aunque sea la primer, nunca se puede jugar. A ver. Perfecto, ahora termino siendo un drogadicto. No, ya no termino siendo un adicto a los videojuegos. Ahora necesito líneas, es más, necesito más de dos líneas para poder grabar un buen gameplay. Ok, ahorita llego, voy a la cocina, me marco otras tres líneas y vengo a grabar esto. ¿Qué tal les parece, muchachos? Es como que no sé mis argumentos, qué tan tontos eran, que de la nada digo idioteces, no lo que les sigue. Es como de que líneas, pero directamente en vez de decirla, las líneas del servidor. No, 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 las líneas que yo me he hecho, así bien normalotas. Ay, Dios, ya, lo que sigue. Vamos a matar, ¿no? Porque se me está cazando. En el término de caza, no de cazar. No, no, muchachos. Eso no, esto es del diablo. Chequen esa calidad de humor que yo estoy manejando. Venga, es humor. ¿Te cazar? De casarse no, señores. Ja, ja, ja. Mira, qué risa, por Dios. Me estoy muriendo en estos momentos de escuchar esto. No, me estoy muriendo del momento de haber grabado esto, haberlo subido a YouTube y decir, ah, qué buen trabajo hice. De eso sí estoy llorando en el momento, créanme. Es como que por dentro mis entrañas y mis neuronas se están quemando. Así se prendieron fuegos de ¿por qué naciste? ¿Por qué me subiste esto a YouTube? Así de fácil. Es como que ya es como que y no mato todavía al otro desgraciado. Lo tengo un lado y no, ¿para qué lo mato? Es como que mejor me termino yendo a la cocina y me preparo otras líneas para jugar mejor. Vamos a la que sigue. Para referirme a ello. Los que tienen escopeta te matan en 3 segundos o menos. Esos tipos con solo ver muerto. Incluso si me ve, espaldero, igual que yo le iba a aplicar a los tipos que estaban del otro lado del mapa. Perfecto, me pongo a grabar y ni siquiera cierro Skype. Me pongo a grabar y digo, ¿para qué cierro Skype? Seguro no se va a escuchar cuando yo esté grabando y me va a aparecer de que me llegó un mensaje. Es como que no sé por qué, aparte de esto, todavía no mato un enemigo que lo tengo súper cerca, que con un solo disparo le había dado en la cabeza y me lo hubiera llevado. Pero no decidí que me mataran y que así fueran las cosas más easy. Es como de, ay, desgraciado, de qué tonterías has hecho de toda tu vida. Sobre todo eso de no cerrar Skype. Les paso que cuando estén ustedes jugando les aparezca un mensaje de Steam. Porque pues los juegos son de ahí. Es como que se conectó tal persona, bla, bla, bla. Pero Skype es con que se lo puede cerrar sin ningún problema. Y no vas a tener, nadie te va a estar molestando. Y yo es como de, no, ¿para qué lo hago? Así que vamos a las que sigue. Espaldeo, espaldeo, como ellos me lo aplican. No sé ni a qué le estoy dando ya. Ya perdí la cordura del disparo. Me acabo de matar con un arma que dispara balas de escopeta. Gracias por ver este gameplay, que es una pequeña muestra de cómo se puede jugar y lo interesante que es para hacer gratis. Muy pero muy bien. Venga, tengo a dos enemigos justo enfrente. Tengo un cartucho de 30 balas y fallo absolutamente todas y todavía digo, ¿por qué las fallé? ¿Por qué? ¿Será porque soy tonto y porque realmente mis neuronas en ese momento no estaban funcionando? Y todavía al final de que terminó la partida, tengo el descaro yo de decir para acabarla. Aquí si quieren ver cómo jugar o cómo aprender a jugar, todavía termino diciéndoles eso. ¿Qué les voy a enseñar? ¿A cómo ser los peores jugadores del mundo? Eso es como que ya de plano así
Si te la piensas y dices, ay Dios, malo no eras, eras lo que seguía. Pero incluso este no es uno de mis peores videos, tomé uno de los más o menos peores. Pero dije, bueno, hay otro de los que son muy pero muy malos. Si ustedes quieren que realmente suba ese video, donde la verdad me da pena que las personas lo vean. Y pues es uno de los que tiene muchas reproducciones, pero pues es muy muy antiguo y ni siquiera tiene que ver nada con gameplays. Lo único que tiene que ver con mi aspecto es que igual hablo como si estuviera muerto, con una voz tan baja que ni siquiera, no sé, ni siquiera me escucha el padre, casi casi. Es así de horrible me quedó este tipo de juego. Pero bueno, en sí espero esto les haya gustado. Y si quieren que suba la parte, el primer video que subí al canal, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, apóyenlo. Y así sabré que realmente les gustó. Y pues voy a traer la segunda parte. Y pues nada, eso es todo y hasta la próxima. Bye bye.